Alright so here we are hello hello good evening everyone good evening and welcome okay thank you carlos thank you for letting me know so um here we are once again ready to get started on well the last class of this week um so yeah tonight well what are we going to be talking about tonight tonight we are going to cover something um relatively special which is of course the topic of um, using going to or using the present continuous to talk about the future. So that's going to be our main thing, you know, our main topic for the evening. Then, if we have time, of course, at the end, I would like to go ahead and talk a little bit about, um, well, one topic that, even though it's small, you know, compared to other sections of the language, compared to, um, you know, many of the things that, um, that happen or many of the things that actually take place um, in the english language or are part of the english language it is tiny it is not that big but still it is very important it is very crucial that we get to learn about that and when i talk about this i'm talking about the false cognates false cognates if you guys didn't know is you know a section of the language that get created when um, a language shares part of its construction part of its vocabulary with you know a different language and that's when we get to see or experience the cognates themselves cognates are words that um have a, sim a similar construction and also a similar meaning in both languages when two languages share um you know that part um that's what happens they share uh two or well both languages share the same word or the same structure meaning the same thing but false cognates on the other hand are used when we have words that have a similar construction but a completely different meaning so tonight if we have you know some extra time at the end we are going to be taking a look at that taking a look at false cognates and the different variations or different meanings that they can have um in English compared of course to their Spanish versions so yeah that's basically you know the main thing for tonight it's going to be as i said future or expressing future with going to or present continuous and talking a little bit about false cognates now um this is basically you know wrapping up Um, uh, what 3 Quarters of this module. So, what it means is that after tonight, after this class, we are only going to have four more classes to go and only a few more topics to cover as well, because we are about to finish um the topics in the platform. And for ne next week, we're going to have a little bit of an open slate. We're going to have uh, some, you know, free working kind of, because of course, we need to get. Um complete 16 uh, sessions. And what I mean by that is that we are also going to have the chance to talk about topics that you may like. So, right now I want to make you guys the offer of basically a start considering, a start thinking on what will be some topics that you would like to learn a little bit more about. Um, for example, we have adverbs here and there we have some adjectives that we might get to cover a little bit more in depth or maybe there is another topic let's say irregular verbs maybe that you guys would like to cover so by monday i think monday or tuesday we're going to talk about that you know we're going to talk about what are well some of the topics that you want to learn that you want to reinforce and we're going to be paying attention to those topics as well um, right after you know we finish with the assigned um, topics from the platform. So that's just an offer that I have for you coming up. It's not something that we're gonna start doing tonight, but still, you know, it's something that we can start to consider. So for now, the question thing, I think I'm gonna save it till the end because I can tell that you know we still have um, low low, a low amount of participants here so i will expect that we get more people joining in a little bit so maybe we're going to have also the chance to ask the question to more people um right after that sorry this is not what i am supposed to share with you right now let me see where is it um this is the one okay so let's get started and let's get to talk then about the future so now here we have it um, as i was saying you know the main thing for us is going to be talking about making plans or some of the things that we do when we actually make plans we have a conversation that we might practice if we have more people joining into the class we might go ahead and practice this conversation if we don't well we're simply going to leave it at that and uh, we're only going to talk about the topics that concern us the topics at hand, the topics that I am, um, you know, referring to are these. Talking about future with present continuous or future with going to. Okay, hay diferencias entre hablar acerca del future with continuous and future with going to. Sí, porque el going to, cuando ustedes utilizan esta forma, van a utilizarla siempre. O sea, cuando ustedes hacen ejemplos del futuro con going to, estará. siempre presente ese verbo. O sea que no importa de qué trate la oración que ustedes quieran eh, presentar o cuál sea el plan o la actividad que ustedes quieran realizar, necesitan utilizar el going to para que la idea funcione en el futuro. Entonces, por eso mismo es aconsejable y es mucho más recomendable el utilizar el present continuous. Cuando utilizamos el present continuous, se nos simplifica bastante la situación porque en este caso todo lo que vamos a tener que hacer es utilizar el verbo que ya íbamos a mencionar en la oración, ¿sí? Y después de esto, deberíamos colocar una expresión que haga referencia al futuro o conocida también como time expression. Cuando hablamos de time expressions, estas pueden ser muchas. O sea, hay básicamente cualquier actividad que tome lugar en el futuro puede ser considerada una time expression. Vale, veamos entonces el present with going to. Vamos a explorar ese primero porque es básicamente como el más sencillo y el que, si me permiten decirlo, quizás menos recomendable. O sea, al menos por mi parte, ¿verdad? Yo no les mega recomiendo que utilicen el, el going to, porque, o sea, es Good como... News. Good news, Connie. Es un poco, quizás desfasado, ¿sí? So. Present, I mean, future we're going to. El future we're going to funcionaría de la siguiente forma. Cualquier oración que ustedes quieran eh, hacer con referencia al futuro, deberían incluir, primero que nada, una parte bien importante es la forma del verbo be que corresponda a la persona o personas que van a mencionar. Aquí tenemos este ejemplo de, 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 uy, de oración en la cual se utiliza el pronombre she. Aquí sabemos que está una contracción y esto pues obviamente es una contracción para esto, ¿verdad? She is, sí. She is. Entonces, pero para hacerlo mucho más ágil, decimos simplemente she's, sí. She's. Y luego mencionamos aquí ya por defecto el going to. She's going to. Y después de eso, colocamos simplemente el verbo en su forma base, ¿ok? She's going to work. She is going to work until five. Sí. Ahora, ¿cuál es la desventaja que personalmente yo le encuentro a, a esto del, de utilizar el going to? Es que usualmente el going to necesita de todas maneras de que se utilice una eh, frase acerca del Um, del tiempo, ¿verdad? O sea, de un tiempo futuro. Entonces, esto, en cierto modo, elimina como la ventaja que nos podría dar el utilizar el going to. O sea, algunas oraciones sí se pueden utilizar sin una oración de, de futuro. Pero ¿cuáles pueden ser los casos en los cuales ustedes tengan eh, esa ventaja? Principalmente, se da cuando como en el caso de utilizar un pronombre, ¿verdad? Cuando ya se mencionó la actividad. Por ejemplo, eh, alguien pregunta, ¿Is María going to be at the party Saturday night? O sea, esa es la pregunta que la persona hace, ¿verdad? ¿Va a estar María en la fiesta el sábado en la noche? Entonces, yo puedo contestar utilizando going to, sin necesidad de utilizar una expresión de futuro. Porque ya la otra persona mencionó cuál es esa actividad en el futuro. Si ya la otra persona dijo, es la fiesta en la noche. Entonces ya no sería necesario que yo diga, yes, she's going to uh, she's going to be at the party, at the Saturday night party. O sea, ya eso sería muy repetitivo. Entonces ahí solamente se podría decir, yes, she's going to be there. ¿Ok? Les aclaro esto para que no se equivoquen y piensen de que, o sea, de que el going to... Es una estructura que se puede desligar de una, de una oración o una expresión de futuro. Siempre va a ser necesaria la expresión de futuro. Y ahora, ¿cuál es entonces la insistencia de poder utilizar eh, el presente continuo en, para, para poder hablar acerca del futuro? Bueno, cuando ustedes hacen uso del presente continuo, simplemente la oración sería algo así como esto: sería. Así nada más. She's working until five. She's working until five. Y significa exactamente lo mismo. Ella va a trabajar hasta las 5. Sí. Ella va a trabajar hasta las 5. Se ahorra en el tener que decir she's going to work until five. Significa lo mismo. Ella va a trabajar hasta las 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre utilizar el going to y el, y el present continuous? Que el continuous... En muchas ocasiones se puede considerar como un plan, un plan que no necesariamente está basado en algo tan estricto, o sea, no es como que tenemos una gran obligación de llevar a cabo este plan. Entonces, por eso muchas personas consideran que el continuous, así el presente continuous, es un poco vacío, o sea, un poco vacío en el sentido del de compromiso que se puede tener. Con eh, la actividad o con las personas mismas. Entonces, si ustedes simplemente dicen, ¿verdad? She's working until five, pues se va a entender como sí, va a trabajar hasta las cinco. Diferente, así dijesen, she's going to work until five, es como que ella está obligada a trabajar hasta las cinco. Sí, o sea, ella tiene como esa obligación. Y diferente, cuando se utiliza, ayer les decía, cuando se utiliza el will. O sea, si ustedes dicen, she will work until five, es como que. No importa, aunque se enferme, aunque pase lo que pase, ella tiene que trabajar hasta las cinco. O sea, tiene esa obligación de que debe trabajar hasta las cinco. Entonces, dependiendo de cuál de las estructuras ustedes utilicen, así se puede entender como qué tan relajado puede ser este plan, qué tan relajada puede ser la idea acerca del futuro. Si ustedes dicen solamente She's working until five, es como, sí, o sea, tiene pensado hacerlo. Sí, o sea, ella piensa trabajar hasta las cinco. She's going to work until five, Sí, trabajará hasta las 5. O sea, sí va, se supone que ese es su horario. Si se dice she will work until 5, es como debe trabajar hasta las 5. Sí va a trabajar hasta las 5. Como si yo soy el jefe y estoy diciendo sí lo va a hacer. O sea, entonces es como que tiene aquella. aquella obligación o aquel deber eh, bastante significativo. Ahora, ejemplos en preguntas es bastante fácil. ¿Sí? ¿What are you going to cook for Christmas? Ok, so here is one example of a question. What are you going to cook for Christmas? Ahora, ah, bueno, esa es otra cosa. Esto de acá eh, es una versión, ¿verdad?, de la palabra Christmas o de la palabra Navidad que se utiliza muy comúnmente hoy en día en cuestiones comerciales. Si ustedes, o sea, por si ustedes no lo sabían, eh, pues en Estados Unidos, creo que eso sí es bastante conocido, ¿verdad? En Estados Unidos hay una gran variedad de culturas que pues residen como en el mismo país. Por lo tanto, a veces las empresas tratan como de mantener felices a todos sus clientes y esto en ocasiones significa, ¿verdad?, que deban realizar cosas como estas, o sea, deben tener como invenciones como estas. ¿A qué me refiero entonces con eso? A que hay en ocasiones, ¿verdad?, personas que pues practican religiones diferentes al cristianismo y estas personas eh, también son consumidores también son parte del mercado pero si dice Christmas o sea directamente verdad eh, la empresa o el lugar de venta está como haciendo una relación, o estableciendo una relación con el cristianismo entonces eh, se omite en muchos lugares el utilizar Christmas literal y solo colocan el ex más se dice Christmas pero no se escribe Christmas. Lo que se hace simplemente es eliminar la palabra Christ, o sea, Cristo, por decir así, para que, digamos, personas o sea, que practican otras religiones, eh, qué sé yo, budistas, islamistas, así se sientan más como incluidos o al menos menos excluidos de las promociones o las ventas que hay especiales para Navidad. Sé que es algo que para nosotros suena bastante digamos raro, hasta puede ser quizás un poco... Injusto, o no sé cómo ustedes lo puedan percibir, pero es algo que sucede en Estados Unidos y es muy común que para que, o sea, que las empresas, ¿verdad? Coloquen esto, o sea, X más en lugar de Christmas literal, porque así, o sea, como diríamos a buen salvadoreño, lo que harían es darle carrera, ¿verdad? A, a los clientes. Así que bueno, este, para que lo sepan, eso es lo que pasa cuando, cuando ven ustedes el X más. Bueno, entonces um, la pregunta sería esa, ¿verdad? What are you going to cook for Christmas? Entonces está preguntando, obviamente, acerca de un plan a futuro. ¿Qué vas a cocinar para Navidad? Sí. Ahora, ¿saben qué? Les voy a preguntar a ustedes. Sí. Pues no será necesariamente la pregunta de la noche, pero para ir practicando, para que vayamos hablando un poco acerca del futuro. Sí. Pueden utilizar el going to, o más bien, la idea sería utilizar el going to. Así que veamos. What are you going to cook for Christmas? Um, Let's see. In the case of Connie, what are you going to cook for Christmas, Connie? Do you have any idea of what is 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 going to be for Christmas? Yes, uh, good evening. I think so. I'm going to be cooking the um, gallina horneada. What is it? Mm, Seria. gallina horneada sería baked mm. no baked sí bake no roasted I think yeah chicken uh -huh. roast chicken roast chicken ah uh -huh. mm -hmm. um, eh, gra eh fru fruity grapes eh melo melocotón ah fish 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 okay uh -huh. For the drink eh, tinto. Okay. Mm -hmm. um, cake. Mm -hmm. In my family, este, <laughs> I like the, the cake. Um, oh, for the other drinking is with, with Coca-Cola, mm, the other. Soft drinks, That's it. ok, That's it. ok, so, solamente el caso del vino tinto, en inglés se dice red wine, sí, red ah, wine okay. y white wine, Tough esa drink. es la única, ajá, el vino tinto sería red wine y el vino eh, blanco sería white wine, pero oh, okay, muy bien, great, yeah, that sounds, you know, like very, very appetizing, ah, mm -hmm. y esa es otra cosa, es una palabra que de hecho hasta a mí se me había olvidado, ahorita que usted quería decirlo se me, se me vino de nuevo a la mente, cuando hablamos acerca de bebidas así en general, o sea, si ustedes simplemente quieren decir, uh -huh. ¿verdad?, más bebidas, ustedes simplemente pueden decir soft drinks. Sí. Soft, soft drink. drinks. Ajá. Eso se refiere, o sea, puede ser jugos naturales, puede ser soda, uh -huh. puede ser, um, perdón, aguas minerales, cualquier cosa que no incluya alcohol. Ah, ok. Entonces, ajá. You, son soft drinks. Ajá. Había olvidado eso, ya tiempo no usaba uh -huh. esa palabra. Ok, sí, entonces, soft drinks. Great. Um how about in the case of Javier? Javier Ramos, what are you going to cook for Christmas, Javier? Uh, good evening, teacher. Good evening. Um I am going to uh, visit the church um, and at uh, eight p.m. Mm -hmm. I going to eight. Uh, bread with chicken Or oh, um, Chicken sandwich I'm uh -huh. uh -huh. going to uh, Drink soda Or juice Or chocolate Oh, okay ah, y I, I am going to cook Marquesot I don't know if it has a translation But Marquesot That one I don't know Honestly, I don't know sé. No sé si, si existe eh, para el Marquesote. But es que no uh, great. So yeah, it sounds nice. You know, sounds like a great plan. Um, first going to church, and then of course, starting with the cooking and everything. And chocolate, that's a new one. I have never heard people, you know, who actually drink chocolate for Christmas, but you know, that's that's great. Um, in English, I mean in English, in the US. Something they do have as a practice is that they drink... O sea, básicamente es lo mismo, pero no es igual a nuestra versión, ¿verdad? Um, el hot cocoa, sí. Hot cocoa, que es como la cocoa caliente o... ¿Cómo es que se llama esa cosa? Uno que tiene un panda, creo. chocopanda esa cosa. chocopanda, panda. So, hot cocoa es básicamente como, como choco panda. That's something that they drink, but it's not necessarily for Christmas. They do that more... for new year's eve noche de año nuevo they normally do that you know hot cocoa and uh, some marshmallows on top that's like a like a common uh, common drink that they have for new year's eve but yeah here i had never heard of people drinking hot chocolate um for christmas but that's great you know it's amazing and also of course the never ending um chicken sandwiches que nunca se agotan verdad los panes con pollo so yeah great very very good how about in the case of um, Aida? How about you, Aida? What are you cooking for Christmas? Oh, sorry, no, no, no. Es con la otra. What are you going to cook for Christmas? Good night, teacher. I will cook with uh, white chicken and Coca Cola, and we'll boil chicken tamales accompanying with coffee. Oh, great. Uh, yeah, that's another staple. That's another you know, very common recipe, the chicken tamales. Um, last year, in my house, my sister decided to make duck tamales. I had never tried duck, not that I remembered. um uh, but yeah, it was it was quite an experience. You know, the taste was a little bit different, but it was a bit better. So, yeah, duck tamales, they were not that bad. So chicken tamales and hot coffee, a very common, um or a staple for christmas a very common dish for christmas as well great how about in the case of uh, maria martinez how about you maria what are you going to cook for christmas hello 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 christmas and um, christmas merry christmas Mm -hmm. I visit my family, we prepare turkey. We eat snack and food.. Eso. Okay, great. So the turkey thing. Um, yeah, that's uh, you know that's not so common because um, you know in time more and more people are starting to prefer chicken over turkey. But yeah, I mean preparing a turkey is another staple. Bueno, por si se lo preguntan cuando digo eso de la palabra staple, no sé si ustedes saben a qué se refiere el staple. Cuando hablamos acerca de un staple. ¿Alguien tiene idea de qué se refiere esa palabra? That's a staple for something? ¿No? Bueno, cuando decimos esa palabra, o sea, ahorita que estoy usándola bastante, ¿verdad? Eh, si yo digo que that's a staple, significa que es característico, o sea, es algo típico, ¿sí? Un staple. Um, por lo general, la palabra staple significa grapa, ¿sí? O sea, también se puede utilizar como grapa, pero, pues, básicamente lo que una grapa hace, ¿verdad? Es, pues, el unir una cosa y otra. Entonces si yo digo staple se refiere como a eso o sea como algo que no se puede despegar verdad entonces turkeys are staple los turkeys son algo que pues todo el tiempo está presente a la hora de hablar verdad de una cena navideña so yeah having turkey and uh, you know preparing um, dishes around it or stuffed turkey que es eso, otra palabra stuffed es bastante común para hablar acerca de rellenos sí stuffed Uh, bueno, vamos a ponerlo completo. Stop Turkey sería para hablar acerca del pavo relleno, ¿verdad? So yeah, stop Turkey. Um, so it's, it's a very common thing and uh, I hope you know that it's going to be delicious. Parece que todos ustedes tienen ya los planes hechos. En mi casa, nosotros no sabemos ni dónde vamos a estar para Navidad, porque este año se graduó mi hermana y cuando la familia viene, pues a veces agarran viaje. So yeah, we're, I don't know. Probably this is gonna be the first Christmas that I have to spend in Guatemala. I hope not, but still, yeah. Well, um, how about in the case of uh, um, let me see, Ana Cristina. How about you, Ana Cristina? What are you going to cook for Christmas? Okay, maybe we're not getting an answer right now from her. How about you, Carmen? In your case, what are you going to be cooking or what are you going to cook for Christmas? Hi, teacher. Good evening. Hello there. Um, in my case, uh, for Christmas, I will cook um chickens, rice, and salad. All right. So, like, you know, a kind of basic meal, but uh, also including some of the typical uh, things for christmas very good very very nice all right so good um i feel like you know in our culture we for christmas we don't re necessarily do anything too crazy normally we go the safest route or we have you know like the um cultural idea that for christmas we always prepare chicken or at least a kind of bird and then for um, New Year's is when, you know, recipes get as creative as possible. Because that happens here in my family. You know, for Christmas, we normally just do something basic, let's say, something regular with chicken, with turkey, and that's it. But for New Year's Eve, it's like prepare yourselves because there is always gonna be a surprise. There's always gonna be something special or weird that is going to be cooked in my house. Um, so yeah, and this year I am very excited for that because as I said, you know, I'm going to have a, a lot of family visiting and I know that, you know, it's going to be a host. It's going to be a little bit crazy, but okay. Uh, now, uh, so that's going to see. Sí, eso sería entonces al utilizar el going to, así lo tendríamos que usar. Si se fijaron, hubo un momento en el que yo incluso o se estaba cambiando ya dejando de decir going to y estaba utilizando el present continuous. Y es porque les digo, al menos desde mi perspectiva. el present continuous es un poco más eh, funcional, o sea, como que más rápido podemos decir las cosas. No significa que el going to sea equivocado, sino que yo siento que es innecesario a veces el tener que decir going to cuando de todas maneras estamos hablando acerca de el mismo tipo de cosas. O sea, por ejemplo aquí, mira, tenemos esta otra que es simplemente para cerrar ya lo del going to, ¿verdad? Um, are they going to go bowling? See, are they going to go bowling? Aquí, esta oración, en este momento, si la hiciera así nada más, solo esa pregunta, ¿Are they going to go bowling? Sin necesidad de, um, de una expresión de futuro o hacia el futuro, dependiendo del contexto, por ejemplo, si fuesen como las 2 de la tarde en el trabajo, se puede entender ya como si es acerca del futuro, pero si ya son cerca de las 4, sí dependiendo de o sea, la hora, porque pues normalmente para nosotros, ¿verdad? que tenemos el horario así como hasta las 4 4 5 de la tarde, digamos. Pero si son las 2 y alguien pregunta, "Are they going to go bowling?" así, nada más, sin decir "Are they going to go bowling tonight or are they going to go bowling um, this weekend?" Sí. Así nada más, "Are they going to go bowling?" se puede entender como una expresión acerca del futuro. Como les digo, sin necesidad de una expresión de futuro pero si la dicen ya cerca del momento en el cual se sale del trabajo se va a entender como una expresión de ahorita o sea del presente entonces ahí es donde entra la necesidad estricta de mencionar el tiempo en el cual se va a realizar la actividad entonces hay ¿sí? ¿Mm -hmm? una um, um... Para decir, por ejemplo, o sea, yo voy a cocinar, por ejemplo, gallina. Uh -huh. eh, Debo utilizar, por ejemplo, el, el I will cook o, o decir I going to cook. Vaya, ahorita le ofrezco como los, los señores que venden en el bus la versión más fácil. Decir I'm okay. cooking. I'm cooking. My, um, en lugar de decir I will cook o I'm going to cook. I'm cooking. Ahora, y a eso, a eso que quería llegar ahorita. Pero el, el I'm cooking no lo podríamos traducir como estoy cocinando. Es que ahí va el detalle. Si, ah, si, por ejemplo, vaya, si en la oración anteriormente, vaya, si ahorita yo le pregunté, where are you going to cook for, um, for Christmas? Sí, yo le pregunté así, ¿verdad? ¿Qué va a cocinar para, para Navidad? Ya se introdujo la idea de que esta actividad es en Navidad. Sí, ya se introdujo la idea de que esta conversación toma lugar acerca de un momento en el futuro. Entonces okay. usted me dice I'm cooking chicken. Yo entiendo que usted me está diciendo voy a cocinar. Eh, okay. ¿Se dice chicken? Sí, porque casi nadie dice hen. Hay personas incluso que o sea son son <laughs> americanos y no saben qué significa hen. No saben que hen <laughs> es la gallina, verdad. Entonces se dice chicken siempre. Entonces simplemente podemos decir así I'm cooking chicken. Sí. O decir for Christmas I'm cooking chicken. O sea, así. O sea que la, la respuesta va a depender entonces digamos. Uh -huh. O la oración o sea, más bien va a depender que porque es una respuesta al going to. Ajá, exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces, si ya la pregunta, uh -huh. si ya en, el, en la conversación se mencionó eh, que es el going to, que es acerca del futuro, que es acerca de un plan, si yo digo I'm doing this específicamente, o sea, es como si lo dijese así como usted dijo, ¿verdad? Que se puede entender como si lo estoy haciendo ahorita. O sea, si yo digo I'm, co I'm cooking, chicken, se puede entender como que ahorita yo estoy. Uh -huh cocinando pollo ah, pero por ejemplo pues, estoy dando clase sí. entonces no estoy uh -huh. cocinando pollo pero si yo digo um, after the class I'm cooking chicken sí ahí uh -huh. se entiende que después de la clase uh -huh. voy a cocinar ahí pollo. sí puedo responder a, I'm cooking ajá entonces uh -huh. si ya se mencionó el uh -huh. el tiempo eh, futuro o lo mismo podemos decirlo después verdad podemos decir I'm cooking chicken after the class entonces y sí, se va a entender cómo voy a cocinar pollo después de la clase Sí entonces es, es por eso que yo siento que es más fácil porque vaya con will sí es fácil pero el detalle con will es que eh, personalmente will se, se entiende o sea lo que me han enseñado a mí verdad es que will se entiende como un compromiso o sea will se usa. Más que todo en situaciones así, cuando es como una obligación, como cuando se trata de algo, o sea, que no se puede cambiar. Entonces, o sea, si yo digo, vaya, digamos que estamos teniendo una discusión, o no discusión, una conversación, ¿verdad?, en la familia, acerca de qué vamos a hacer, o sea, para, para Navidad, si ¿sí? planeando qué vamos a hacer, quién va a hacer los tamales, quién la gallina y así, ahí puede ser que ustedes utilicen Will como de mejor forma. O sea, ahí ustedes se proponen a ustedes mismos para decir, oh, I will, I will make the tamales. Sí, yo voy a hacer los tamales, me estoy comprometiendo. Entonces, porque si yo digo, I'm, I'm uh, going to make the tamales, eh, sí es un compromiso siempre, pero no es tan estricto, tan serio. En cambio, si yo digo, I will make the tamales, estoy diciendo, yo voy a hacer los tamales, yo me encargo de los tamales. Como nadie más se preocupe, porque yo los voy a hacer. Entonces, para eso se utiliza will, para cosas en las cuales yo estoy demostrando un compromiso. Um, por ejemplo, si ustedes con su pareja, verdad, le quieren decir yo te voy a cuidar toda la vida y ponerse románticos, I use and will, See? I will take care of you forever, I will, I don't know, do whatever thing, you know, with with your couple. Entonces, ¿por qué están siendo estrictamente serios acerca de lo que están proponiendo o están comprometiéndose con lo que están diciendo? En cambio, en esos casos, usar going to o usar el present continuous puede sonar como una idea, o sea, como un plan, como algo no tan serio. Por eso es que ahí puede ser mejor el will, pero para cosas del día a día, como por ejemplo decir, "Ah, voy a ir al súper después del trabajo." ¿Qué tal y si ustedes salen del trabajo y por algún motivo les duelen los pies y ya no tienen ganas de ir al súper? Pero si dijeron, "I will go to the supermarket after my work", están comprometidos y cuando se llegan a la casa quedan como mentirosos porque usar el will hace eso, o sea, que, que uno después queda mal. Se los digo porque, o sea, yo tenía la costumbre de que todo lo que yo decía lo decía con Will, porque pues yo decía, es lo más fácil, para mí es lo más sencillo, pero ya después, o sea, y esto de hecho no me lo enseñaron en clase, porque en clase a mí me solo me enseñaron acerca del going to. Cuando yo tomé clases de inglés, solo sabía acerca del going to. Ya después es que aprendí acerca de la utilización del present continuous. Entonces, donde se vuelve más fácil, es decir, I'm, um, ¿qué sería? Uh, I'm going, ahí sería, vaya, bueno, depende, esa es otra cosa, que también a veces suena como si estamos usando going to, pero es porque estamos usando el verbo go, ok? Entonces, si digo, I'm going to the supermarket after my work, estoy diciendo, voy a ir al, al, al super después de mi trabajo, pero no estoy usando going to. Yo sé que ahorita los acabo de perder, se acaban de quedar, ¿qué? Si dijo going to, no estoy usando going to, porque ¿cómo sonaría una oración utilizando going to? Sería, I'm going to go, sí, I'm going to go to the supermarket. Entonces ya le pongo un poquito más, I'm going to go to the supermarket after my work. En cambio, si yo digo, I'm going to the supermarket after my work, sí, fácil, ¿verdad? Going to the supermarket after my work. Y la otra es, I'm going to go to the supermarket after my work, si uso el going to. Vaya, pero si por algún caso yo no voy, pero como solamente dije, I'm going to the supermarket, yo no estoy comprometido. Yo solamente mencioné que ese era mi plan, que esa era la idea que tenía. Pero si ya la, la idea o el plan no se dio, pues yo no tengo, no, no he cometido ninguna falta, digamos. En cambio, utilizando will, esa es como la diferencia que hay, que will es un compromiso. O sea, will por eso se usa bastante también en en cosas legales, sí, difícilmente ustedes van a encontrarse con un going to o con un present continuous en cosas legales. Por lo general se va a utilizar will, porque está, o sea, estamos estipulando, ¿verdad? algo serio, algo en sí estamos comprometidos a hacer pues lo que se está mencionando. Entonces, um, de allí viene mi preferencia y mi consejo hacia ustedes que pues en esta forma. Ahora, veamos un poquito entonces más a fondo cómo se usa. A ver, tenemos en preguntas. What are you singing on tomorrow's mass? ¿Sí? Esta pregunta, si se quedara hasta acá, what are you singing hasta aquí, se entendería simplemente como qué estás cantando? ¿Sí? What are you singing? ¿Qué estás cantando? Ah, ahorita. O sea, ahorita que estás cantando. Pero luego, esta parte de acá, estas otras eh, tres palabras, son la time expression de la que les hablo. Las time expressions no deben ser. Solo estas. Aquí son algunos ejemplos, ¿verdad? Tonight, tomorrow, on Friday, this weekend, next week. Esos son algunos ejemplos, pero estos son ejemplos bien específicos utilizando adverbios de tiempo. Pero toda cosa que tome lugar en el futuro puede utilizarse como eh, time expression. Entonces, si yo digo on tomorrow's, más es cierto, estoy usando tomorrow. Ahí entonces ya todavía más eh, refuerzo, ¿verdad? Para la idea de que se acerca el futuro. Sí, pero si digo on tomorrow's mass se entiende como qué vas a cantar en la misa de mañana. Sí, qué vas a cantar en la misa de mañana. Digamos que uh, vaya. On uh, así. On Juan's birthday. Sí. What are you singing? Pongámosle aquí. What are we singing by? Like? What are we singing on Juan's birthday? Aquí no hay nada. De que tomorrow, de que, qué sé yo, next year, nada. Solamente dice on Juan's birthday. Entonces, ¿por qué yo entiendo de que esta es una oración en futuro? ¿Por qué, no es di ¿Por qué no entiendo esta oración como qué estamos cantando en el cumpleaños de Juan? Porque la otra persona con la que yo estoy teniendo la conversación se supone que tiene una idea de cuándo es el cumpleaños de Juan. Entonces, en lugar de decir, what are we going to sing on. Um, Juan's birthday next Saturday, que sería la otra opción. Sí, o sea, si ustedes se fijan es bien larga la oración. What are we going to sing on Juan's birthday next Saturday? Mejor digo, What are we singing on Juan's birthday? Que cantaremos, así se podría entender. Que cantaremos en el cumpleaños de Juan. La otra persona sabe o al menos entendemos que tiene una idea de cuándo es el cumpleaños de Juan y el cumpleaños de Juan, claro, deberá ser en futuro. Sí. O sea, porque si fuese acerca del pasado, no tendría sentido tampoco que preguntemos qué vamos a cantar, porque ya pasó, ¿verdad? Entonces, what are we singing on Juan's birthday? Eso se puede modificar, se puede colocar cualquier otro suceso. Por ejemplo, um, what are we, cómo podríamos poner, dancing. Uh, what... Ajá, what are we dancing on Christmas? Sí. What are we dancing on Christmas? ¿Qué vamos a bailar en Navidad? Entonces ahí ya puede empezar la otra persona a decir, va, ah, pues lo típico es la bala, sí, o sea, y cualquier otra canción que quieran, verdad. Cumbias, so, what are we... Ajá, <laughs> cumbias, sí. Entonces, what are we dancing on Christmas? Entonces esta oración ya se entiende que es acerca del futuro. Um, digamos, what are we eating? Sí. What are we eating? Ah, vaya, y aquí una del mismo día. What are we eating for dinner? Sí. What are we eating for dinner? Entonces, esto no significa qué estamos comiendo en la cena. Significa qué vamos a comer en la cena. Sí. What are we eating for dinner? Entonces, y ahí es donde entra, ¿verdad? Se simplifica la oración. En lugar de decir, what are we going to eat for dinner? Sí. What are we going to eat for dinner? Decimos, what are we eating for dinner? Y suena más eh, fluido y a la misma vez, o sea, más... Eh, como que sí, se dice native, o sea, más como nativo, más acostumbrado al idioma, en lugar de decir, what are we going to? O sea, y por eso es que si utilizamos o nos acostumbramos a usar el going to todo el tiempo, las personas con las que tengamos conversaciones van a notar que nosotros hemos aprendido inglés. O sea, y yo sé, para muchos, o sea, pueda que eso ahorita no sea la mayor preocupación que ustedes tengan, ¿verdad? Pero más adelante van a tener como esa esa idea de que ustedes no quieren que se les note el acento, no quieren que se les note que tienen esas malas costumbres o tal vez no malas costumbres, pero esas costumbres de utilizar esas estructuras así medio raras, entonces mejor acostumbrarnos ya de una vez a utilizar esta forma, ¿verdad? What are we eating for dinner? ¿Qué vamos a comer para la cena? Entonces y luego pues la otra persona puede contestar tan fácilmente como solo decir entonces, que la pizza, por ejemplo, ya no hay necesidad, y eso es otra cosa, vaya, que en muchas ocasiones nos, nos quieren acostumbrar a que la respuesta tiene que ir sí o sí apegada a la pregunta. No hay necesidad de que en cada respuesta ustedes contesten con palabras de la pregunta, porque eso es, o sea, es una como mala costumbre que a veces los profes quieren ponerle a los estudiantes de que sí o sí, o sea, no. Es recomendable, porque es lo más recomendable, más que todo en las preguntas de sí o no, es lo más recomendable. Pero no hay necesidad de que sea así. O sea, por ejemplo, si, si alguien me pregunta, What are we eating for dinner? No existe la necesidad de que yo diga, Let's eat a pizza. O sea, no. No hay necesidad de decir, Comamos una pizza. Sino que podemos decir, Let's get a pizza. O Let's go for a pizza. Vamos por una pizza. sí, O simplemente, What para a pizza? O sea, contestar una pregunta con otra pregunta, pero como tipo retórica, ¿verdad? What para a pizza? Entonces, no existe el 100% de las veces la necesidad de contestar con las palabras que están en la pregunta. Pero bueno, esto es el present continuous. Sí, el present continuous simplemente lo que necesita será eso, ¿verdad? Que después de utilizar el verbo conjugado en el presente continuo, coloquemos alguna referencia al futuro. La referencia al futuro no tiene que ser exactamente una time expression. Tiene que ser un evento, puede ser un evento, perdón, del futuro o puede claramente ser también... Una time expression. O sea, por ejemplo, aquí podría decir, ¿verdad? What are we eating tomorrow? ¿Sí? What are we eating tomorrow? ¿Qué vamos a comer mañana? What are we eating tomorrow? ¿Sí? O what are we eating? Y ahí podemos decir tonight. ¿Sí? What are we eating tonight? En lugar de decir what are we eating for dinner, podemos decir what are we eating tonight. Pero en ambas, ambos casos, si se dice for dinner or tonight, se entiende como algo acerca del futuro, se entiende como algo que vamos a hacer. Tarde. Ahora, i want to get to see some of the examples you guys can create because i want to hear you know um, i want to hear you creating examples of um, present continuous and also going to so right now what i want to do is that uh, yeah until 8.50 i think it's enough time so until 8.50 let's try to write down two examples using going to Y dos ejemplos usando el presente continuo. Sí, vamos a tratar de ver cómo están, ¿verdad? ¿Cómo estamos con esto? Si ya más o menos lo vamos comprendiendo. Eh, tratemos entonces de escribir dos ejemplos con going to y dos ejemplos con el presente continuo. Así que les doy cinco minutos. Ya en un momento regresamos y vamos a revisar los ejemplos que hemos creado. So, yeah, let's, get, uh, let's go ahead and start uh, making examples. All right, so I think we have had enough time. Those five minutes felt um so long. So um yeah, let's see. What are the examples you guys have? Uh, let's get started, and maybe we can start by hearing examples from me. Mm, yeah. Okay, Connie. Thank you. She's watching a movie. They are going to the concert. Okay. Ahí necesitaríamos un pequeño, pequeño cambio, sí, porque she's watching a movie es muy del presente. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, she's watching a movie after she works out, por decir algo, ¿sí? ella, ahí se entendería. ella va a ver una película después de ejercitarse, ¿sí? she's watching a movie after she works out. Y la otra, they're going to the concert, lo mismo, ¿verdad? se entiende bastante como del presente. Tendríamos que decir, yes, the they're, go the mm -hmm. they're going to the concert, mm, qué sé yo, uh, after work, sí van a ir al concierto después del trabajo. Uh, what is she going to the, to the, no, what he, what is he going to the tonight? Ajá, es así, what is he going to do tonight? Sí, es así. What is he going to do tonight? O sea, ¿qué va a hacer él esta noche, verdad? O sea, ¿qué va a hacer él esta noche? Ahí sí. Pero en las dos anteriores necesitamos un poquito de mención acerca de algo que pasa en el futuro para que se entiendan como oraciones de futuro. Sí, Aida. Hi, are you coming to my party on Friday? Or are you freeby comic? What was the second example? Sorry. El primero sí lo escuché bien, el segundo no lo escuché del todo. Aida? Uh, are you coming to me party on Friday? Uh -huh. O uh, are you feeling very homesick? Oh, okay. Great, great, very good. Um, so yeah, in both case occasions we have a mention, you know, of a time, I mean, uh, a future time. Occasion or a future, um well, happening a future event, and uh, that basically means that yes, we are following the idea that you know we are talking about the future. So the main thing that you guys need to consider is that it can be a simple example, a simple sentence, as if it was you know a present continuous sentence. But but if it is about the future, you have to mention something that relates this. Happening or this event to the future. So, ese es el punto principal. ¿sí? Mencionar algo que enlace este evento con el futuro. Entonces, eso es lo principal que tenemos que recordar. En alguna parte de la oración, ¿verdad? Tenemos que mencionar eso. En su caso, pues dijo, ¿verdad? On, on Friday. ¿sí? are coming to my party on Friday? Entonces, ahí sí. O sea, si vas a venir a la fiesta el viernes, eso es totalmente, ¿verdad? Algo que puede validarse como una expresión acerca del futuro. Ok, how about in the case of Javier? Do you have any examples, Javier? por um, ejemplo, uh, yo lo hice en question, y la otra sí. Uh, what are mm. you cooking at lunch time? Okay. Uh, ¿Y what are you bringing to the party this weekend? Muy bien. Y las otras las dos serían Juan is going to hand the clothes in the morning mm -hmm. y Pedro is going to buy the bread in the morning. Okay, very good. Very, very good. Sí. Very nice. Why are you cooking for lunchtime? O sea, ¿qué vas a cocinar para el almuerzo? Y what are you bringing to the party on this, this weekend? O sea, ¿qué vas a traer a la fiesta el fin de semana? Nice, very nice. Y las otras dos, o sea, sí, ¿verdad? Eh, la de Pedro y Juan, o sea, ambos tenían el going to Y ambos también tenían referencias al futuro. So, yeah, that is the, a very, very good way of creating sentences that are um, based on possible present situations, but related to future events. Okay, how about um, Maria? Maria Martinez, in your case, do you have any examples? Okay, maybe not right now. Um, how about in the case of you, Carmen? Um, um my, well, are you planning something for the new year? Is that first example? Mm -hmm. And uh, what are we playing tomorrow? Mm -hmm. uh, we'd be going to Is mm -hmm. what are you going to sing for weekend? Okay. And he is going to study on Sunday. Nice, very nice. Good examples, very good examples. So, are you planning anything for New Year's Eve or for New Year's? Muy bien, estás planeando algo para el año nuevo. Y la otra era que vamos a jugar mañana. Sí, muy bien. Uh, entonces, sí, los ejemplos están bastante bien porque pues tienen verdad ese punto que es el quizás más importante, la referencia al futuro que es tan necesaria para que estas estructuras funcionen bien. Ahora, en el caso de Cristina, no sé si ahorita Cristina tendría la oportunidad de compartirnos ejemplos que pueda haber creado. Ok, parece que no muy bien entonces seguimos eh, ya que aparentemente verdad tenemos clara la idea no sé si alguien tiene alguna duda si se han quedado con alguna duda de momento o está todo claro con estas dos estructuras principalmente que hemos visto ahorita okay parece que ya está claro entonces so here we have Fichar. some oh sí dígame Fichar, el, el eh, podría poner la la anterior uh -huh. Entonces, el, el ING es siempre pensando eh, es lo que podemos hacer, pero en afirmativo, ¿sí? Um, sí, ahora, también se puede hacer en negativo. O sea, también podemos, y ese fue el error mío, que no tengo ningún ejemplo acá en negativo, pero sí, también podemos hacerlo en negativo. O sea, también, por ejemplo, aquí podría decir, I'm, I'm not, not singing I'm Ave not María. Singing. Ajá, significa, mm -hmm. no voy a cantar el Ave María. Sí. Uh -huh. O sea, sería what what aren't. Uh, ajá, también podría ser. What aren't ajá. We... Digamos uh -huh. que, vaya, en ese caso, ¿cómo podríamos llegar a una, a una pregunta así? Después que explicamos, por ejemplo, a un hijo, sobrino, a un menor, ¿verdad?, que nosotros le explicamos qué cosas no debe hacer, o sea, como reglas de la casa y así. Entonces, si luego le decimos, "What aren't we gonna do?", o sea, ¿qué cosas no vas a hacer? para ver qué nos, qué nos eh, repite él, o sea, cuáles son las cosas que le dijimos que no debe hacer. Entonces ahí podríamos utilizarla, cuando ya dimos la idea, ¿verdad?, de qué es lo que no se hace. En caso, pero en caso principal, o sea, lo principal sería en oraciones, sí, en las oraciones es como lo principal donde sí, igual que, es, que, es, que funciona en presente, así funciona también en el futuro, claro, solamente haciendo esa mención, ¿verdad?, de futuro. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, I'm not coming to the party tomorrow sí uh -huh. o sea no voy a venir o no voy a ir a la fiesta mañana sí I'm not uh -huh. coming to the party tomorrow um, uh -huh. también podría decir qué sé yo I'm not eating carbs anymore sí I'm not eating carbs anymore no voy a, a comer eh, cómo serían las eh, calorías creo o no no carbohidratos eso carbohidratos ya no voy a comer más carbohidratos So I'm not eating carbs anymore entonces uh -huh. Esas son todas referencias al futuro, aunque son eh, oraciones en negative Okay, teacher. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Muy bien. So just to close it up, here we have some other examples um, that we can also take. So, uh, for example, with continuous examples, we could be talking about, she is writing in the Blackboard next Monday. See, she is writing in the Blackboard next Monday. I am cooking fish on Friday. I am cooking fish on Friday. Laura is working at the university tomorrow. Esta es la mayoría son con referencias específicas, ¿verdad? Directamente con oraciones o con expresiones de tiempo, o con time expressions. Um, Jimmy is driving to Sonsonate to tomorrow. Y I am working in Cuscatlán, Singo City tomorrow. Estos serían algunos de los ejemplos que podríamos decir eh, haciendo uso del del um, present continuous. Ahora, con going to. I'm going to speak English very good next year. I'm going to speak very good English next year. Esto, por ejemplo, hay diferencias en qué significa cada uno de estos. ¿sí? Eh, por ejemplo, I'm going to speak English very good sería eh, casi que equivocado. <laughs> Directamente esa sería la, la, la única forma de verlo. Sí, la forma correcta es esta de acá. I'm going to speak very good English next year. ¿Sí? Very good English next, next year. Porque recuerden, los adjetivos en inglés funcionan colocando primero el adjetivo y después el objeto que recibirá esa, esa descripción. Um, y por último, Jacqueline is going to travel to the United States in October. ¿Sí? Entonces, todas estas son oraciones posibles que eh, podríamos crear, ¿verdad? Haciendo uso de expresiones. Eh, con continuous o con going to, pero siempre incluyendo alguna referencia al futuro, que es lo que convierte estas oraciones en eh, expresiones de futuro. Pero bueno, por ahora creo que ya llegó el momento que vayan a descansar. Ha sido una semana larga, sí. Eh, hemos tenido clases todos los días, así que lo bueno es que estamos ya al día. Ya la próxima semana solo tendríamos, ¿verdad? Las últimas cuatro y estaríamos cerrando este módulo. So, ya. Yeah. For now thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class i hope you guys have an amazing weekend and i also hope that i will see you next monday so bye bye for now and see you. have a good night nice teacher see you bye bye mm -hmm. see ya